hija mía, Isabela. Dios me ha anunciado su voluntad y el momento de nuestra gran empresa ha llegado. Inglaterra está esclavizada por el demonio y nosotros tenemos que liberarla. Sacrifico los bosques de España para construir la mayor flota que jamás haya navegado. Isabel, ¿por qué quieres llevar a tu gente al infierno? Zorra. My time has come, Majesty. Send me back to England to begin God's work. Majestad, Isabel ha llegado a saber de nuestra empresa. Entonces atacaremos lo antes posible. Dios ha abandonado a Isabel e Inglaterra debe ser devastada. Ciertamente, Majestad. ¿Qué noticias tenemos del jesuita? Su misión prosigue como planeamos, Majestad. La flota tiene que estar lista para zarpar en tres. Pero eso es imposible, Majestad. ¿Imposible? No es Dios. Solo un milagro. Exacto. Un milagro. Entonces, el milagro de Dios. Sí. Sí, Majestad. Tienen cartas escritas por la misma mano de María Estuardo. Toda Inglaterra pide su muerte. Querida, ¿te gustaría ser reina de Inglaterra? Y martirizada por una impía sin hijos. Ahora la sangre pagará la sangre. Isabel, bastarda. Llamo a las legiones de Cristo a la guerra. De sangre. Ella pagará con su patria, su corona, su vida. Dios Todopoderoso, calma tu ira. Tu
Sus vientos han humillado nuestro orgullo. Nuestros navíos han sido destrozados. Nuestros ejércitos han perecido. Hágase tu voluntad.